Noviembre es San Andrés. Noviembre en Icó de los Vinos es las tablas, el escorche, los vinos, es el vivir la tradición. Este mes de noviembre, no solo aquí en Icó de los Vinos en el norte de la isla de Tenerife, sino en realidad en toda Canaria, todo ha tenido que de nuevo volver a cambiar. La situación sociosanitaria nos obliga a toda la sociedad. A a, a sufrir o a vivir sufriendo cambios permanentes sin conocer demasiado cuál es la previsión a futuro. Pero en Icod se resisten a no cumplir con las tradiciones. Hemos sido recibidos por el alcalde de la localidad. Franci nos abre las puertas de su despacho que hemos convertido casi casi en un plató. Bueno, de hecho, en un plató para hacerle una entrevista centrada en el cambio de los actos eh, tradicionales de San Andrés este mes de noviembre en una localidad donde esta celebración es tan, tan importante. Francis, primero, gracias por atenderme. A ti. Y después, ¿cómo se hace para estar en permanente cambio y cumplir con las tradiciones y con los ciudadanos? Bueno, la, la ilusión uh, y también la valentía con los pies en el suelo, pues te, te hace entender que tienes que seguir dentro de las limitaciones y no cerrar las cosas, no olvidarnos de celebrar las cosas. Se trata de vivir, ¿no? Estamos aquí para hacer que, que la vida exista, que la podamos celebrar. En definitiva, yo creo que nuestra actitud es de celebrar la vida y Co. quiere que, que celebrar la vida, quiere ser una ciudad abierta y bueno, todo lo que y todo el mundo sabe que somos el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas conservan, ¿no? Y bueno, se trata de vivirlas, de disfrutarlas, ¿no? De mantenerlas, ¿no? Y este año más que nunca se trata, quitando el componente festivo que siempre puede añadirse a lo que es la tradición de las tablas, pues este año centrarnos necesariamente por aquellos de las limitaciones y porque no caben hacer otras cosas, pues centrarnos en lo que es en la tradición, ¿no? en, en defender la tradición es sumamente importante. ¿no? Hemos presentado la programación de, de San Andrés, que consiste en toda una semana, más allá de una semana, de actos, ¿no? Actos propios de, del momento, ¿no? Pero bueno, con, con inventos e incorporaciones. Por ejemplo, el lunes la, y martes jornadas de no turismo. Eh, el martes nos incorporamos a la red eh, española, la red de, nacional de no turismo. Somos el primer pueblo de Canarias que se incorpora a la red. El miércoles, pues, tendremos la proclamación, la incorporación. De ICO como pueblo mágico de España. Es el primer pueblo de Canarias que se incorpora a esta importante red. Nacional de Turismo, donde hay ciudades sumamente importantes. El jueves el Descorche, será en la plaza inicialmente, eh, porque también tenemos la posibilidad, o ante el hecho del anuncio de las lluvias, en, en el momento en el que estamos, pues tenemos también la posibilidad, la opción, según la, la evolución del tiempo, de celebrarlo en, en el Teatro Fajardo. ¿no? El viernes la fiesta de los vinos, que tiene un carácter solidario, ¿no?, eh, todos los actos son gratuitos salvo este en la fiesta de los vinos en las que a través de las parroquias los distintos sacerdotes y todo el grupo de personas que están ayudándoles en las parroquias nos han echado una mano para difundir eh, pues esas entradas que llevan una, un donativo de 10 euros y todo lo que se recaude, esperemos que llenar la plaza son 500 personas, pues todo lo recaudado irá para La Palma ¿no? Eh, Celebraremos esa fiesta de los vinos, que este año no es de los vinos de Tenerife, que siempre se ha hecho cerca de la calle El Plano, en el, el Calvario, y será la fiesta de los vinos y con esa fiesta de los vinos de La Palma, con ese carácter solidario. ¿no? El sábado la entrega, el acto siempre solemne anual de, de, la, de la entrega de distinciones del SIP, por parte del SIP, Centro de Iniciativa Turismo de Turismo y de los Vinos, la cepa de honor y las distinciones. Y bueno, el lunes y el martes, 29-30, como marca la tradición, hay que arrastrarse. ¿no? Sé que ha generado mucha uh, inquietud, la gente quería saber, y hasta esta semana, es verdad que a principios de noviembre hemos anunciado que este año 29-30 pues íbamos a celebrar nuestra tradición más querida, las tablas de San Andrés, pero que dependía también, tenía su asterisco, dependía de la evolución. Uh, epi epidemiológica y también de, de, de discutirlo pues lo hemos hecho con el Consejo Escolar, lo hemos hecho también con uh, en la Junta Local de Seguridad, ¿no? Um, he tenido que editar un bando um, para precisamente defender la tradición, ¿no? Es verdad que lleva siempre un carácter espontáneo San Andrés y con el dolor de mi alma he tenido que editar ese bando, porque San Andrés lo hace el pueblo, es una manifestación popular, espontánea. Eh, pero este año y, y que el ayuntamiento siempre acompaña poniendo las gomas ¿no? los neumáticos al final de las distintas calles ¿no? pero este año la celebración es distinta porque bueno porque estamos en pandemia y porque tenemos que aforar espacios ¿no? en general para las calles de todo el municipio porque cualquier calzada es útil y es aprovechada para celebrar la tradición en los distintos barrios de ICO. Luego tenemos la calle del Sol también, en los más o menos en los mismos términos que la calle de los franceses y la calle Plano, que es especial. Um, bueno, ahí hemos tenido que aforar, se van a realizar marcas en el suelo y eso nos va a determinar en la calle cuántas personas caben porque van a estar separadas con mascarilla, separadas por, por la distancia correspondiente, con las mascarillas, todo eso se dice en el bando. Bueno. Eh, Vamos a poder transmitir a través del Facebook eh, municipal durante el día. En el caso de las tablas en general... las gomas se pondrán en la mañana del lunes 29, pero en la calle del Plano, eh, es la calle que está frente allí al Juzgado, la más conocida por lo espectacular eh, del arrastre allí, eh, es la más concurrida siempre. La que estamos viendo. Bueno, eh, y esa será el, el Tendremos además la posibilidad no solo de que por Facebook eh, la gente lo va a poder seguir desde el momento en que arranque esa calle, si bien todas las calles el día 29 a las 9 de la mañana podrán arrastrarse, en esa calle el arrastro empezará a las 3 de la tarde. ¿no? De 7 a 9 y media, tanto el 29 como el 30, se podrán ver las tablas las tablas de la calle El Plano a través de, de Mírame Televisión, de las redes durante el, todo el día en que esté, en el caso El Plano a partir de las 3 de la tarde del 29, luego el día 30 todo el día. Y vamos a hacer algo, yo creo que bonito, ¿no? Nos preparamos, vamos a grabar cómo es eso de arrastrarse en una tabla para tener una realidad virtual y que esa realidad virtual permita a la gente poder vivir y disfrutar como los icodenses San Andrés. Lo presentaremos, queremos presentarlo en Fitur en principios de año, del año 2022, eh, y, lo que, y, y lo queremos presentar para luego poderlo tener como una herramienta un recurso turístico que permita pues la, bueno que sirva obviamente para explotarse y que haga y permita que un turista que viene Ico de los vinos eh, pueda conocer sus cosas pero también pueda conocer si viene fuera del ámbito de San Andrés pues de noviembre pueda saber que hay una tradición y cómo es eso de echarse eh, por una calle con una tabla no eh, será la calle plano se grabará en la calle plano pero también otras calles eh, ...importantes como la calle de, de San Antonio... ...o la calle, la calle Hércules ¿no?... ...hemos tenido que decir... Eh, ...por lo tanto solicitamos la colaboración de la gente por supuesto ¿no?... ...y la colaboración para cumplir... Eh, para, ...para defender la tradición es cumplir ese bando... ...esas reglas que se han establecido... ...que no ha quedado más remedio que ponerlas... ...sentido común y también la, las propias normas sanitarias ¿no?... El alcalde de Cod explica la cuadratura del círculo, ha repetido muchas veces que es una celebración de la tradición que no se debe, que no se puede y que él no quiere reglamentar, pero ha tenido que editar un bando obligado por la situación para no tener que simplemente suspender las actividades de eh, San Andrés y pide simplemente colaboración de ustedes, si nos están viendo desde Icod, si son icodenses, para que entiendan que todos tenemos que velar por el bien de todos. A mí me ha quedado clarísimo el mensaje. Pero antes de despedir esta, uh, este ratito de entrevista, de manifestación del alcalde, de conexión con sus eh, ciudadanos, veo que sé que muchos de ustedes pues, no están en ICOD, no están ni siquiera en la isla de Tenerife, están en otros rincones de Canarias. Y a mí me apetecería que alguien que sabe al dedillo la historia de este asunto nos cuente cómo están entrelazados como una trenza el vino, la. Um, orografía del terreno, la pendiente enorme del casco histórico de ICOD, eh, el pragmatismo de la historia de nuestra gente y cómo empezó siendo no un juego, sino cómo tiene um, una historia que tiene que ver incluso con el vino, el asunto de las tablas. De, ¿Cuál es el origen? Al final, bueno, la, ¿cuál es el origen de las tablas? Algo que queremos hacer. El año pasado hicimos un documental por, por San Andrés. Sí. Eh, y algo que tenemos la idea y que no nos daba tiempo. Y por el tema de las limitaciones, pues eh, decidimos que quizás para otro año es hacer algo, eh, un documento gráfico que tenga que ver, que cuente, eh, pues eh, de dónde viene esto de las tablas de San Andrés. ¿no? Tanto es así que incluso podemos hacer una realidad virtual aumentada. Vamos a hacerlo de la realidad virtual primero con las tablas. Se va a grabar, se pide la colaboración de la gente, pero ya estamos soñando el hecho de poder tener una realidad virtual aumentada que, que nos sirva para contar cuál es la historia de San Andrés, no, para que el de aquí, pero también el que viene de fuera y el turista, pues conozca no solamente que hay una traición como es eso de echarse con una tabla, sino además que conozca por qué esto de una tabla, ¿no? que no es que eh, se nos haya ocurrido hace no sé cuántos siglos a echarse, no, bueno, tiene que ver, eh, pues obviamente San Andrés fue martirizado a través de, de una cruz, la Cruz de San Andrés. Eh, ...pero también tiene que ver con el hecho de la tala de los pinos... ...ico tiene la mayor masa pin de, de pino canario... ...la mayor masa forestal de Canarias... ...y era mayor antes ¿no?... ...y bueno, el aserradero... ...era el lugar de, de, de nuestro monte, de nuestro... Eh, ...medianía, medianías altas... ...que se talaban los pinos y se llevaban camino abajo... ...y se arrastraban a, hasta San Marcos donde había un astillero ¿no?... ...es un año muy distinto insisto... pero ...pero bueno, un año que vamos a vivir con mucha pasión queda tiempo y nos queremos preparar para poder bueno, seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la divulgación porque es cultura es tradición no esto de san andrés queda todo el futuro por delante alcalde con todas las limitaciones que tienen que, que, que ser y tienen que estar para que quede todo el futuro por delante que viva san andrés que viva San Andrés este año, si me permite, es un momento en que, eh, si bien el fin de semana, pues va a haber restauración, lo hemos llevado al lunes y el martes. Y que se puede visitar y se puede venir a los a, a los bares, a los restaurantes? Es un momento para mí complicado decir que bueno que este año nos vamos a arrastrar los icodenses... y que pueda haber algo de público, pero quizás no es el año en el que deba venir todo el mundo. La gente lo pueda poder seguir a través de las redes y a través de la televisión de mírame televisión, que le agradecemos enormemente el hecho de, de que esté presente para poder llevar la imagen, llevar las tablas. Sé que viene mucha gente. Este año no puede haber gente en la calle El Plano. Va a haber público, un público limitado. Porque lo vamos a forar en base a cuánta gente cabe del bache para abajo y del bache para arriba. Y lo van a poder ver. Uh, y los iconenses nos vamos a poder arrastrar. Este año es el San Andrés que, que podemos celebrar. No hay otro, ¿no? Así que yo pido un montón de disculpas. A primero a nuestros vecinos, pero también a la gente que nos está viendo y que le apetece venir a vivir la tradición. Eh, hay televisión, hay redes sociales, eh, bueno, hay restauración, obviamente, que van a estar abiertos y que va a estar todo preparado, protocolizado para recibirle. Pero no podemos estar en la calle El Plano un montón de gente. Luego, este año es especial y espero que lo entiendan. ¿no? Ayúdennos a defender la tradición. ¿no? Gracias, alcalde. Habrá tablas y las habrá. A través de la web del Ayuntamiento de la localidad y del Facebook del de Ayuntamiento de ICO de los Vinos. También habrá tablas a través de Mírame Canarias Televisión. Así es que no se lo van a perder. Gracias por haber estado ahí. Cuídense mucho y hasta pronto.